Bai, jono. Venga, egunon, magoaz, Juri Bertziren prentzaurrekoagaz, vamos con la rueda de prensa de Juri Bertzitxe, betiko moduan, euskera hasiko gara, vale? Da gero erderaz goaz. Bai. Bueno, Juri, egunon. Ben. Uru. Bueno, lehenengo eta behin, zelan zauz? Bueno, momentu honetan, bueno, oso ondo sentitzen naiz. Egia da momentu txarrak pasa ditu dela. Demora asko jokatu gabe, taldekideekin egon gabe, ordu asko hemen Lezaman. Baina, bueno, momentu txarroiek ja utzi ditu talde batera. Egia esan dut oso ondo sentitzen naiz nire bueltan hemen, taldearekin, sentsazio oso onak ditut eta oso pozik nago, ez? Bueltan nago elako ja berriro. Juri, zer esan da gogorrena zortzi hilabete horretan agian, hasiera baten, ezeman emoten, ezer larririk zeunkanik eta bitu zen bat denporra pasaudan barriro errekupera barte? Bai, bueno, printzipioz operazioa eta gero, ba, bueno, dena ondo zegoen, ez? Bi hilabete terdi eta gero, bueno, ja korrikasi nintzen, sentsazio honekin, bost sei egun eta gero, derrepente, ba, bueno, nire eskuineko taloiean, ba, bueno, min asko nabaritu nuen, eta printzipioz pentsatzen nuen, ba, hori izango zela aztetxo bat, ia pixka gutxiago ere, eta azkenean ba hiru hilabete egon naiz eta hiru lau ez dakit orain. Enuen espero hori pasatuko zitzaidanetikan eta bueno, bueno, azkenean gauza hiek ere bai etortzen dira eta futbola horrela da, ez? Ez nuen espero, baina bueno, esan dizuan bezala, momentu txarra pasan dituen, orain ja astu naiz. Eta posik nago, esan dizut da hori, sentsazio honekin nagola berriro, eta horrekin geratzen naiz. Hainbeste denpora jokatu barik egon eta gero, lehiak eta erritmoa hartzea beste erreza izango? Ez da erreza izango, gainera gure taldeak, ba, bueno, bakizu erritmo asko dauka, partidoan, ba, bueno, oso partidu fizikoak egiten ditugu, eta, ja, pixkat zarra nago ere bai, ez? Ja, ba, bueno, Nico Williams da jende guztia hau, ba, gizu, ja, gaztetxoak, ba, oso indartxu daude, eta geroz eta gehiago kostatzen da, beraien erritma, ba, bueno, entrenatzea, jokatzea, baina, bueno, sentsazio honekin nago, eta ia hola jarraitzen dudan. Dana dela, Bartzelonaren aurka titular izan zinean, eta oso minutu honak emon zendu esan. Bai, bueno, pixka turduri, ez? Partidu hasi aurretikan. Aspaldi danik jolastu gabe, San Mamesen gainera, jendearekin. Eta, bueno, berehala hasi aurretik, ba, bueno, sentsazio honekin hasi nintzen. Argi dago taldearen momentua ona dela eta horrek asko laguntzen dizula. Eta oso gustora sentitzen nintzen, bueno, seiatu nintzen gauzak hori, erresak egitea horrengo minutuetan eta konfiantza gehiago ba irabazten joatea eta bueno, nik ikusten dut denbora asko ona izela jokatu gabe eta ikusten dut ba bueno, partidu on bat atera zitzaio dela. Juri Bertzitxe izango da Athleticen fitxaketarik onena negu honetan. Bueno, bai, eta, bueno, Asier Villalibre ere bai dago, ni, jokalari asko, gaude orantxe bertan, ba, bueno, gogo askoekin, taldea esan dizuan bezala momentu batean dago, gure momenturik onenean, eta oraintxe, ba, hori, partidu garrantzitsuak ditugu, politak ere bai, eta bueno, a ber, ia aurrengo datorren astean ostegunean, ba, bueno, Madriden aurkako partidu hori, ba, bueno, ia lehengo astean bezala, ba, irabazten dugun, ez? Zelan ikusten duzu taldea urteari bikainekin deutzo, esan lehi
olatuaren ganean dagoela taldea, denboraldiko momenturik onenean. Bai, nire ustez ere bai, ez? Nire ustez, bueno, taldeak irabazi duena da regularidad, ez? Bueno, eta nik usten dut arlo hortan, ba, bueno, asko irabazi dugula, ba, bueno, aurrera pausu bat eman dugu, eta bueno, taldeari ba hori indartzi ikusten zaio, oso zaila da gure aurka golak egitea eta horrela jarraitu behar dugu, ez? Gogo hauekin eta bueno, ikusten dut horrela jarraitzen badugula, ba bueno, denboraldia geratzen dena, ba bueno, oso ondo bukatuko dugu. Taldeak partidu bakarra galdu dago aurten Real Madriden aurka eta Real Madriden aurka jokatuko duzu datorren neguenean. Benetan erronka, gatsa, bezain, erakargarria. Bai, Madriden aurka jokatu ditugu bi partidu, ez? Eta nik usten dut taldea hobetu izan dela, ez? Eta bi partidua galdu ditugu. Orduan, ma bueno, bi partidu horiek kontuan hartuta, ba bueno, pentsatzen dut aste honetan ikusiko ditugula ba bideoak edo bueno, entrenatzailearekin hitz egingo dugu, eta bueno, non daukagun ba bi hiru gauze hobetzea, ba bueno, urrengo partidurako kontuan hartzeko eta alik eta ba bueno, mintzat irabasteko edo gauza txiki horiek, detaile txiki horiek, ba bueno, hobetuz ia ber irabasten diogun urrengo datorren ostegunean. Eta datorren ostegunean aurreko Bartzelonaren aurkako partiduan San Mamesen egon zan giroa errepikatzen bada, Real Madridek izerdi asko bota beharko dau Atletik kanporatzeko. Bai, badakigu zein garrantzitsuak diren zalea guretzako, ez? Lehengo astean ikusi genuen Bartzelonan aurkako partidua eta guri kriston indarrak ematen dizkigu, ez? Orduan, ba, bueno, beraiekin jokalari bat gehiago gara, eta bueno, aleginduko gara beste gau berdin bat bueno, pues, ematea, ez? Vamos con las preguntas en castellano. Ah, vale. Bat bakarrik, baina behintzat, bai. Bai. Juri, lesionatuta dauden jokalariak normalean ez dira berdegunera jeisten, edo bai, baina zuke ohitura hartuta zeneukan azken asteetan, hilabetetan, partidu horretik berdegunera jeisteko. Ez dakit horrek ematen zizun esperantza gehiago, animo gehiago, edo zergatik gustatzen zitzaizun hainbeste ba, berdeguneko edo partiduko giro hori bizitzea? Bueno, ez nuen nire gatikan egiten, egia esan da, nire semearen gatikan egiten nuen. Behin jetxi nion bera, eta, bueno, behin jetxiz gero, ba, bueno, ja hor ba, beti eskatzen zidan, eta, garo, ezetze zateak, ba, pentsatu ez, zerten beretzako orduan. Bueno, eta bai, ala ere niretzako ere bai, ba bueno, taldearekin hor egoteak, ba bueno, garrantzitsua, ba bueno, garrantzitsua zen niretzako, ez? Ba hori, ba ez galtzeko sentsazio hoiek, ez? Eta bueno, dakit esan dizut, azkenean nire semearengatik egiten nuen. Bueno, eta azkena, bueno, kirofaneatik pasa zinen uda ostean, ez dakit momenturen baten edo beste ikusita zenbat denbora pasa den gero. Damutu zaren, ba, igual aurretik erabaki hori hartzeaz. Bai, bueno, azkenean jokalari guztiak, azkenean kirofanora sartzera ez da erresa, ez? Eta guretzako ez da, nik azkenean medikuek egin zutena egin nuen, eta, bueno, denak elkar bilera bat eduki genuen eta pausos joan ginen egiten errekomendatu zuten zituzten gauzak eta bueno, azkenan horrela atera da eta bueno, ez dizkiote nahi buelta gehiago eman, orain hemen nago, ondo sentitzen naiz eta ja aztutako gauza bada hori, ez? Parkatu da jenira, enaz konturatu. Ahora sí, vamos en castellano, Alfonso. Hola, Yuri. Has comentado en euskera, ¿no? El proceso como del que supongo que tratas de olvidarte, ¿no? De cómo fue al principio la idea que teníais era
de un tratamiento conservador, de ver, al final te recomendaron el quirófano, luego lo del talón. Nos cuentas un poco todo ese proceso tan largo, ¿no? Sí, bueno, sí, ha sido tan largo que ya ni me acuerdo casi, ¿no? Al final lo que un jugador trata es de... La última cosa es que te operen, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos por todos los medios no hacerlo y ya te digo, ¿no? Pues al final decidimos ir por el camino del tratamiento conservador. Está claro que bueno, pues que no funcionó. Hay otras veces que a otros jugadores les funcionan, a mí no me funcionó y bueno, al final... decidimos operarnos y creo que es la mejor decisión que pudimos tomar, ¿no? Porque ahora mismo la verdad que las sensaciones que tengo, quitando el problema que he tenido del talón, pues bueno, son muy buenas, me siento muy bien y ya te digo, ¿no? Pues una pena no haberme operado antes, sí, pero al final nunca sabes, ¿no? Si con el tratamiento conservador me hubiera funcionado, pues no estaríamos hablando de que me han operado. Entonces, pues bueno, no hay que darle más vueltas. Así ha sucedido y ya está, oye. Paco. Yuri, al hilo de lo que dices tus sensaciones han sido buenas. ¿Estás ya al 100% o te falta algo todavía? No, obviamente me falta, pero... No sé, tengo buenas sensaciones, la verdad, ¿no? El otro día contra el Barcelona me sentía a gusto desde el principio. Creía que para nada iba a durar todo lo que duré, es decir, bueno, el partido, los 90 minutos. Pensaba que ya a los 70-80 iba a llegar cansado y la verdad que, bueno, si no hubiera sido por el problema de que se me cargaron mucho los aductores, pues bueno, le hubiera pedido seguir al míster, ¿no? Porque tanto físicamente como de piernas me sentía muy bien. Entonces, pues bueno, tuve ese pequeño problema y pero bueno, como te digo, ¿no? Las sensaciones son positivas. Javi. Buenos días. ¿Qué es lo peor de un proceso tan largo en el que uno está 9 meses apartado del equipo? Es decir, ¿qué es lo que más cuesta a un jugador? Sentirte apartado directamente. Ver cómo tus compañeros salen a entrenar, ver cómo tus compañeros el fin de semana están jugando y tú no. No ver a la familia, eso sobre todo, porque al final tienes que meter aquí muchísimas horas. Bueno, todo eso un poco, ¿no? Ya te digo, han sido momentos muy duros en los que se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero ahora me siento muy contento, ¿no? Porque la verdad que me encuentro mucho mejor de lo que me imaginaba que iba a estar y en ese sentido estoy muy feliz. Kevin. Abayuri, hablando de los plazos, ¿no? De la operación, has comentado, ¿no? Lógicamente... Todo jugador quiere evitar el quirófano, eso está clarísimo. Pero luego Marcino comentó que quizás había, o sea, se podía haber actuado de otra manera. Me imagino que eso también a ti a nivel personal no ayuda en ese momento, ¿no? Tú bastante tocado estás de lo tuyo, como para que encima pues, se empiece a comentar, ¿no? Esa posibilidad se tiene que haber operado antes. Habrán sido momentos complicados para ti. Sí. No voy a esconder que al final ha sido el peor año de mi vida, en todos los sentidos, ¿no? Uno cuando no ve la luz al final del túnel... Pues bueno, como he dicho, ¿no? Se te pasan muchas cosas por la cabeza y bueno, hay muchos comentarios que, bueno, pues que en su momento no me hicieron la verdad que mucha gracia, pero bueno, ya te digo, es agua pasada. Ahora mismo estoy en un momento que me encuentro muy bien, como os digo, me encuentro mucho mejor de lo que me esperaba que iba a estar. Y al final darle vueltas a algo que ya ha pasado, pues bueno, no me va a cambiar. Las cosas que han pasado me los quedo yo para mí. Yo sé lo que ha pasado en todo este proceso y bueno, pues, ya te digo, ahora tenemos un partido bastante importante el jueves y bueno, me quiero centrar en eso porque al final es lo verdaderamente importante y creo que el equipo está en un momento para hacer frente a ese partido que tenemos el jueves. Carlos. Hola, Yuri.
¿Qué tal? Bueno, llevas 4 años en Bilbao, has renovado hasta 2024. ¿Qué balance haces de tu trayectoria aquí en el Atleti? Bueno, pues si te digo la verdad, pues mira, yo creo que quitando este año que he estado mal, que si COVID, que si, bueno, pues muchas lesiones, ¿no? Que en etapas anteriores de mi vida nunca había tenido, porque creo que he sido un jugador bastante regular en cuanto a partidos y a minutos. Yo creo que es bastante buena, ¿no? Sobre todo el mejor año, pues bueno, y que lo recuerdo con especial cariño, es el segundo, por todos esos momentos vividos en la Copa. Pero bueno, yo creo que mi aportación al equipo es positivo y la verdad que bueno, me encuentro mucho más a gusto de lo que pensaba que me iba a encontrar cuando llegué a Bilbao hace 4 años y creo que mi etapa, pues bueno, lo valoro bastante positivo. Javi, cuando te ha preguntado el compañero Kevin, ha recordado las palabras de Marcelino en las que se quejó en julio de la operación. Has dicho que ha habido comentarios que no te han hecho mucha gracia en este tiempo. ¿Qué te referías? ¿A las palabras de Marcelino? ¿A otro tipo de comentarios? Me gustaría que aclararas un poco eso. Ya, yo entiendo que tú quieras saber eso, pero al final, si te lo digo, creo que no voy a responder a eso porque creo que no lleva a ningún lado. Lo que quiero decir es que en todo este proceso, todas las cosas, todos los comentarios, bueno, todos los malos momentos que he tenido que vivir los he vivido yo. También se demuestra quiénes están a tu lado, quiénes no, y ya te digo, ¿no? Bueno, todos esos momentos que he vivido, ya te digo, los he vivido yo y no quiero darle más vueltas porque al final nada cambia. Entonces, pues bueno, mirar al futuro, que bueno, que es bien bonito todo lo que nos viene. Y ya está, y no darle más vueltas. Yuri, después de tanto tiempo, hiciste un gran partido contra el Barcelona. La verdad que me imagino, ¿no? Uno al término del encuentro, noche mágica en Sabamés, lo que vivimos todos, estaría pues emocionado, ¿no? O sea, no sé qué sensación tendrías al término del encuentro después de tanto tiempo y el partidazo que vimos todos. Sí, como bueno, como le he dicho a tu compañero antes, estaba nervioso, ¿no? Hacía tiempo que no sentía ese cosquillo, esas mariposas, ¿no? En el estómago y ya te digo, ¿no? Antes de llegar al estadio, pues bueno, sentías un poco esa presión de no jugar con el equipo, pues hace mucho tiempo que no jugaba, luego pues con el público también pues es un reencuentro, ¿no? Y ya te digo, me encontré bien, fue una noche mágica, como he dicho, para nosotros el aficionado es muy importante y con ellos, pues bueno, sabemos que somos más fuertes, nos sentimos uno más y creo que es como se tiene que volver a notar, pues bueno, el jueves que viene contra el Madrid si queremos ganarle. Bendiga. Hola, Yuri, buenos días. Bueno, me imagino que lo comentabais, lo comentaba el equipo y tú lo vivirías igual, ¿no? Los partidos contra el Real Madrid, en Liga, sobre todo el Athletic mereció más, no consiguió sumar. El otro día ya pudiste estar en el partido de Supercopa. ¿Ves, aparte de la eliminatoria, de pasar a siguiente ronda el jueves, la oportunidad de quitaros un poquito esas malas sensaciones que os han dejado los partidos previos contra el Real Madrid? Sí, este año creo que el equipo ha jugado 2 partidos contra el Madrid y creo que ha merecido muchísimo más, ¿no? Creo que tanto en el Bernabéu como aquí en San Mamés hicimos 2 grandes partidos y nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Que podemos hacerles frente, ¿no? Por muy buen equipo que tengan ellos, ¿no? Nosotros también tenemos que ver que llegamos en nuestro mejor momento. Creo que el equipo está pleno de confianza y así nos sentimos, ¿no? Tanto entrenando como jugando. Entonces, pues bueno, como le he dicho también a tu compañero, el factor cancha creo que va a jugar a favor nuestro y como he dicho, creo que con ellos, pues bueno, nos sentimos uno más, nos tienen que intentar apoyar desde el primer minuto hasta el último, vayan las cosas bien o mal, porque con ellos somos más fuerte y espero que esta vez a la tercera pues vaya la vencida. Alfonso. Hemos hablado de lo del pubis y lo del talón, pero es verdad que aludes a lo del COVID, era casi agónico verte en algunos partidos tener que salir, aquello fue supongo que una más, ¿no? De todo este calvario, ¿no?
Sí, como he dicho, pues bueno, cosas desagradables que me han pasado este último año, ¿no? Muchas cosas que, pues que nunca me habían pasado en la vida y ya te digo, ¿no? Pues bueno, intentar olvidar todo eso, intenté afrontarlo de la mejor manera posible. He tenido situaciones que no han sido muy, muy bonitas, pero ya te digo, ahora mismo me encuentro en plenitud y con ganas de fútbol que llevo mucho tiempo parado. Bueno, vamos con las últimas, Paco. Yuri, has hablado de que quieres pensar en el futuro, que el futuro es el jueves que viene, dentro de una semana. ¿Detectas que en el entorno puede haber un punto alto de euforia después de visto el partido de la noche mágica que has hecho referencia ante el Barça? ¿Y si también crees que al final vas a ver a los brasileños en Madrid? No estoy al tanto, la verdad, ¿no? Si te soy sincero, pues si no es tan mejor para nosotros. Sabemos que además son jugadores muy importantes para ellos y bueno, pues si no vienen a San Mamés, pues bueno, mejor. Pero bueno, ya te digo, nosotros estamos en un momento en el que nos encontramos muy bien en todos los aspectos del juego y hemos demostrado, no hace mucho tiempo además en San Mamés, contra el mismo rival, que podemos hacerles frente, porque creo que ese partido merecimos más de lo que conseguimos al final y bueno, jugando con las mismas armas, pues bueno, creo que les podemos hacer frente y no tengo ninguna duda de que el equipo pues bueno se va a pelear para que el jueves pues bueno intentamos repetir el mismo partido que hicimos contra el Barcelona. Carlos. Sí, Yuri, ¿tienes la sensación de que a partir de ahora tienes que ser uno de los líderes de este equipo? Uno de los jugadores en los que hay que basar, no sé, la clasificación europea, llegar a la semifinal de Copa, por ejemplo. Bueno, es cierto que me siento importante en el equipo, pero como yo creo que hay muchos jugadores, ¿no? Creo que ya soy un jugador veterano y yo siempre me pongo al servicio del equipo, intentar ayudarles en todo lo que puedo. Creo que soy un jugador que me salgan bien o mal las cosas, siempre voy a intentarlo todo en los partidos. Y bueno, creo que, ya te digo, lo que viene en un futuro, pues bueno, tenemos un partido muy bonito en Copa contra el Madrid. Creo que el equipo ahora mismo, este último mes, ha dado un salto de calidad respecto a la Liga. Y esa es la ambición que tenemos que tener, ¿no? Y creo que lo podemos hacer, además, porque tenemos armas para hacerlo y ya te digo, estamos en un momento de la temporada, creo que en el mejor momento de la temporada, porque tenemos cosas en juego y ya te digo, yo por supuesto que le veo capacitado al equipo para pasar de ronda, por supuesto, y más jugando en casa y luego pues en Liga intentar conseguir esa plaza que nos pueda, pues bueno, que podamos jugar Europa League el año que viene. Vamos con las dos últimas, ¿vale, Javi? Me gustaría que hicieras, Yuri, una especie de relato cronológico desde que empiezas con las molestias, es decir, supongo, la pasada temporada, los problemas que se te generan después de la operación. Y luego has hecho un comentario que me ha llamado la atención, dice, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Y en esas cosas por la cabeza, es decir, supongo que será esa impotencia de decir, joder, a ver si esto va a ser más largo de lo que yo esperaba, a ver si no vuelvo. ¿Ese tipo de cosas son? ¿A eso te referías? No, bueno, mira, te voy a ser sincero, venía con la intención de traer la escopeta cargada, como se dice, ¿no? Pero este último momento antes de entrar he dicho, mira, Yuri, no digas nada porque creo que no merece la pena. Entonces, pues bueno, no voy a decir cosas que dentro de mí los pienso. Y me los voy a quedar para mí, porque al final es seguir rizando el rizo y creo que además no me vale la pena, ¿no? Entonces, pues bueno, mi mujer sabe lo que ha pasado, mi familia sabe lo que ha pasado. Bueno, me lo voy a quedar para mí, no lo voy a decir. Quiero mirar hacia el futuro y lo único que te puedo decir, pues bueno, como lo he dicho antes, pues bueno, hay ciertas situaciones, ciertos momentos, ciertos comentarios pues que no me han gustado hacia mí, hacia mi lesión y eso es lo máximo que voy a decir, ¿no? Todo lo otro, pues bueno, me lo voy a quedar yo
y creo que ya está todo dicho. Qué bien. Yuri, solamente la gente que pasa por estas lesiones tan graves sabe, ¿no?, lo complicado que es, lo duro que es. La cabeza es traicionera, pasas momentos muy duros, pero viéndote a día de hoy, llama la atención lo bien que estás, ¿no? O sea, después de tanto tiempo, se te ve bien. No sé, tú conoces tu cuerpo, pero insisto, se te ve bien. Sí, y lo hablo con los médicos, con los fisios, ¿no?, que han estado conmigo día tras día. Me encuentro bien, no sé por qué. Al final, pues bueno, estar tanto tiempo lesionado también, pues bueno, tiene sus cosas buenas y cosas malas, ¿no? Las malas son, pues bueno, no puedes jugar, no puedes entrenar con los compañeros, no puedes estar con ellos. Y las buenas son que, bueno, puedes fortalecer, pues bueno, ciertos aspectos, pues bueno, pues como las piernas, hacer otras cosas que cuando estás jugando y entrenando no los puedes hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si esas cosas pues me han valido para en este momento sentirme como estoy, y ya te digo, de cabeza me siento bien, de piernas me siento muy, muy bien. Para mí el tema del pubis, quitármelo de encima ha sido una liberación tremenda, porque al final este último año y medio día tras día saliendo a entrenar con unos dolores pues muy grandes, he estado infiltrándome y al final, pues bueno, psicológicamente también te hace daño, y ya te digo, ahora mismo estoy pleno de confianza y en una situación que muy, muy, muy a gusto conmigo mismo. Venga, pues terminamos, ¿vale? Vale. No nos entendemos hoy, Ani. A ver. Yuri, nik azken galdera bat egin nahi nuen euskeraz, esan diguzu euskeraz, ba, momentu txarrak bizi dituzula, baina erderaz ulertu dizudanaren arabera, aipatuzu urterik zaiena izan dela, komentarioek mina handia egin dizutela, pixkat hori euskeraz kontatzea gustatuko litzaidak, inportaz bazaizu. Labur, Batez ere hori, zure urterik txarrena bizitzako nire txarrena. Bueno, azkenean hori argi dago, ez? Azkenean jokalariari, ba, bueno, bederatzi labete nara matzazunean lesionatuta, ba, bueno, badakigu, ba, inorentzako ez dala erresa, eta momentu horiek, ba, ez dira batez ere onak izan niretzako, ez? Aipatu dudan bezala lehena, ba, bueno, hainbat komentario, hainbat egoera ditudan egoera, ba, bueno, niretzako, bueno, ez aizkit gustatu, eta bueno, baina esan dudan bezala ja ez dizkiot nahi buelta gehiago eman, eta oraintxe bertan ondo sentitzen naiz, nirekin bertan, burua oso ondo daukat, fizikoki ere oso ondo nago, eta bueno, ez diot buelta gehiago eman asuntuari. Venga. Eskerrik asko.